Vamos a comprobar si el equipo es compatible con Windows 7. Esto es para los que son Windows XP. No sirve. Nos vamos al navegador y escribimos asesor de actualizaciones de Windows 7. Es un programa de Windows. Nos vamos a la página oficial, asesor. Como le digo, esto es para XP, para ver si se puede su máquina. Es una idea que nos puede dar que cómo tenemos nuestra PC. Estos dos programas no hay que darle, yo no le doy un clic para que lo baje. Nada más digo que no, para que sea más rápida la descarga. Se baja como siempre en mis descargas. Ya cuando baje, lo podemos ejecutar. Esto nos da una idea global de cómo está nuestra PC, qué hardware, qué software no puede servir. Porque puede ser que la tarjeta gráfica no es compatible, algunos software no es compatible. Entonces nos da una idea de lo que podemos manejar. Es interesante porque así te das cuenta qué es lo que puede ser compatible para migrar a Windows. Y te da una idea más grande si de Windows 7 dices, bueno, mi máquina está sobrada en periféricos, en hardware, en software, pues me meto al 8.1 y hasta el 10 puede funcionar. Eso te da una idea básica, ¿sí? No te dice que a Windows te dice que no, pero sí te da una idea de lo que tú quieres hacer. Y ya es decisión tuya entrar a qué tipo de Windows quieres, 7, 8, 1 o 10. Pero ya te da esta idea. Está muy bueno este asesor. Te dice qué programas, la memoria, si es bastante, o el disco duro también. Está interesante y está bueno. Ojalá te les pueda servir este. Gracias, bye. Ahí esperen otros tips próximamente. Este es 2018.